I seguidament farà la presentació el Guillermo, jo? Guillermo, que et tenia molt lluny, cap allà. A veure si no em perdo. El Guillermo Hoyo parlarà del procés integrat d'atenció als trastorns de salut mental lleus moderats a l'atenció primària. En Guillermo Hoyo és metge de família i treballa en l'àmbit rural en el CAP de Vallgorguina de l'equip d'atenció primària de Sant Celoni. Col·labora a la coordinació de programes en la SAP de Granollers-Mollet des de fa 8 anys. Està en el programa de suport de salut mental a l'atenció primària, desenvolupament de TICs i programes de consultories, etc. Té experiència també en lideratge d'equips, perquè ha estat durant uns quants anys de director d'equip d'atenció primària i participa de manera proactiva, és d'aquelles persones que estan sempre, encara que no, que no fan molt soroll, en el grup tècnic de salut mental de l'Institut Català de la Salut. Endavant, Guillermo. Gracias, Nuria. Primero, yo te quería agradecer personalmente el momento de relajación que has conseguido con aquí casi 100 personas, nosotros aquí arriba, y bueno, pues tienes unas habilidades. Yo lo sabía, pero me lo has demostrado, ¿eh? Muchas gracias. Básicamente, yo tenía ganas de que llegara este momento porque yo lo que voy a transmitir ahora es el trabajo de un grupo de referentes de la Metropolitana Norte. Y bueno, ahora vamos a ver el trabajo en Sarsa que hemos hecho durante 6 meses. Yo pienso que ahora es el punto de partida y a partir de aquí pues tendremos que desarrollarlo. Quizás la persona que tiene la culpa, sino quien tendría que quizás ser responsable de estar aquí es Concha Juan, que es la persona que reunió a todo el grupo de la Metropolitana como persona responsable de la unidad de soporte asistencial de la Metropolitana Norte. Y ella lo que hizo es convocar a los referentes de salud mental de todo el territorio y hacerles una pregunta que era muy simple, pero pienso que es muy importante, que es qué necesitábamos como referentes para poder desarrollar nuestra tarea en el territorio. Los referentes de salud mental surgen de la idea del grupo de técnico de salud mental del ICS, que decide que la manera de desarrollar el programa del departamento era que en cada territorio hubiera unos referentes de salud mental. Se hizo un curso y a partir de este curso lo que surgió era que se le iba a dar un soporte a los referentes y que se convocó a los gerentes en la última sesión para que les dieran protagonismo. A partir de aquí nos reunimos recuerdo, en Sabadell el 1 de febrero de este año y se decidió que para poder a desarrollar nuestra tarea teníamos que asegurar unos comunes mínimos en la atención de los problemas de salud. Unos comunes mínimos entendiendo que estamos hablando de 1.400.000 personas asignadas en todo el territorio, 11 proveedores de salud mental, 71 municipios, 64 EAPs, es decir, imaginaros lo que supone el que hayan un común denominador en toda el área, entendiendo que hay equipos que tienen plan de soporte a la primaria, hay equipos que no, bueno, imaginaros. A partir de aquí, lo que se decidió es que lo que necesitábamos era un proceso integrado de atención, crear un proceso a la atención a salud mental. Personalmente, yo pensaba que lo veía muy complicado el poder hacer un proceso sobre toda la atención a la salud mental. Yo, francamente, lo veía muy complicado. Pero en el grupo, que estaba formado por 24 personas, 24 profesionales, entre ellos médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psiquiatras, habían expertos en trabajar en procesos. Con lo cual, el NECIT que yo tenía, pues sería gente que dominaba el tema, pues era mucho más fácil. A partir de aquí, nos distribuimos las tareas como buenos profesionales asistenciales entre grupos.
un grupo que se encargaría de la prevención y promoción y diagnóstico, que eran los que estaban más hacia el mar, la zona del Maresme, la zona de Santa Coloma y Badalona, por un tema de proximidad también, porque moverse en todo el entorno de metropolitana es complicado. El segundo grupo, que eran los vallesos, donde trabajaríamos el tema del manejo y tratamiento del problema de salud mental. El tercer grupo, que eran los que tenían la unidad de salud mental de Ciudad Abadía, Cerdañola y Ripollet, que eran los que se encargarían de desarrollar la cronicidad, el trastorno mental severo. A partir de aquí, yo sí que quería hacer un par de líneas, trazar un par de líneas de lo que significan trabajar por procesos. Trabajar por procesos es una herramienta donde se analizan las diferentes fuerzas que actúan para conseguir un resultado. Analicemos a ver qué fuerzas hay que hacer para coger esta mesa y llevarla hasta allí. Pues si las analizamos bien, sabremos por dónde tendremos que empujar. Lo que integra ese conocimiento actualizado, lo último que hay, intenta evaluar resultados y también intenta que la variabilidad sea mínima. Dicho esto, trabajar por procesos significa que los profesionales tienen que estar implicados, fuertemente implicados. Se genera la idea de mejora continua, intentamos disminuir las ineficiencias asociadas a que todo aquello que vamos repitiendo, lo hago yo, también lo hago yo y lo haces tú. Intentamos optimizar recursos y más en estos momentos que nos lo pide la sociedad, que optimicemos recursos. Y todo queda centrado sobre el profesional y sobre el usuario paciente. Básicamente, lo que hemos hecho ha sido, primero, hacer una descripción de todo el proceso, después un análisis de un ANFE, un análisis de modal de fallos y efectos, con una priorización, y posteriormente acciones de mejora, indicadores importantísimos, porque necesitamos medir lo que estamos haciendo, y a partir de aquí, los responsables de velar porque todo esto llegue a buen puerto y se vaya haciendo. Responsable del proceso hay tres personas. El Enric Gálvez, que hoy no ha podido venir porque está haciendo vacaciones. Celia Tajada, que está en la zona del Maresme, y yo mismo. Estas tres personas seremos los que a partir de ahora velaremos para que todo lo que vamos a contar se lleve a buen puerto y se vaya, de alguna manera, mejorando. Iniciando el proceso de atención a salud mental, empezamos con la promoción. Importantísimo, el diagnóstico de salud comunitario, por un lado, y por otro lado, la declaración de victoriana australiana, el Big Health. A partir de aquí, que es un tema que está ahí, tenemos que hacer una pregunta clave en la consulta. Esto es clave. Hay que valorar el estado de ánimo. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo está? No nos tenemos que olvidar, que nos olvidamos. Hay que preguntar. Si nos contestan que la cosa no va bien, malamente, tendremos que entrar en una entrevista semiestructurada. Una entrevista semiestructurada que tiene que ser la misma aquí, en Belviche, que en San Celoni. Tiene que ser la misma, los mismos ítems. No nos podemos olvidar. A partir de aquí, si hay padecimiento psicosocial, si hay factores de riesgo, señales de alarma, todo esto habrá que hacer una prevención más selectiva o prevención indicada. Hecha la valoración diagnóstica, si hay un trastorno mental, habrá que decidir si es leve o es severo. Si es un trastorno mental severo, tendremos que contactar con el centro de salud mental, ponernos en contacto. Si es un trastorno mental leve, tendremos que entrar desde la primaria a trabajar este trastorno mental leve. A partir de aquí, es muy importante hacer una valoración funcional. Una valoración funcional. La valoración funcional quiere decir que yo tengo que medir cómo está esta persona en este momento, en el momento de entrada, y cómo está en el momento del seguimiento o en el momento de alta. Con la escala de evaluación funcional, de la actividad global, que es una escala, es un número, o estoy a 100, a 90, o estoy con un 10, por ejemplo. Yo ahora, en este momento, pues, ligera ansiedad antes de un examen, pues estaría en un 85, un 90.
Cuando acabe de aquí probablemente esté en un 100. Estoy en actividad satisfactoria. Esto sería la idea, poder medir cómo está el paciente en cada momento. A partir de aquí, entramos, después de hacer la evaluación funcional, también valoramos en ese momento el riesgo social. El riesgo social mediante la escala TIRS. Y si hay riesgo social, ya pasará al trabajador social, que hará una evaluación más ampliada, con todas sus técnicas y todos sus tests, que no las voy a enumerar para no hacerse largo, pero ellos han propuesto una serie de medidas. A partir de aquí, hacemos un plan terapéutico donde hay cuatro posibilidades. Tratamiento no farmacológico, todo lo que nos han ido explicando hasta ahora. Los grupos aquí entrarían. Tratamiento farmacológico o tratamiento farmacológico o junto con no farmacológico. Y la cuarta vía es la consultoría de salud mental. Entendemos que en toda la primaria tiene que existir consultoría de salud mental, esté como esté el nivel especializado. Es un mínimo irrenunciable el poder mantener una consultoría, sea virtual, sea presencial, sea telefónica. Es básico, entendemos. A partir de aquí, hacemos el seguimiento y volvemos a hacer la escala de evaluación de la actividad global junto con el seguimiento del tratamiento, con un Morinsky, Gray, riesgo social y valoramos efectos secundarios. Si está resuelto el problema, a partir de aquí damos el alta. Sería ideal poder dar altas, muchas altas. Y si no, volvemos a valorar el plan terapéutico y vamos siguiendo el proceso. En el caso de que tengamos un trastorno mental severo, lo más importante aquí es vinculación con el centro de salud mental. Es importantísima la vinculación y lo que es muy importante también es la comunicación. Esas dos cosas, vinculación y comunicación con el centro de salud mental. Haremos un abordaje multidisciplinar, tanto valoración social como si existe problemas de salud orgánicos, los trataremos. Si no existen, haremos el PAPS, como cualquier otro paciente, y también haremos un seguimiento de los efectos secundarios del tratamiento. Este cuadro quiere representar el ANFE que se hizo. En el ANFE se valoró los errores que pueden haber en todo este proceso. Por ejemplo, el hecho de no tener un registro de lo que es el proceso de salud mental, pues puede ser muy probable que no lo tengamos en este momento, no lo tenemos. Es probable detectarlo y también es grave, con lo cual, pues bueno, vamos a priorizar este problema. Esa sería la ficha del proceso que se ha ido rellenando. Y como acciones de mejora de todo nuestro proceso, lo que planteamos es que se tendría que haber una formación específica sobre trastorno mental severo, sobre los efectos secundarios de los tratamientos, sobre las habilidades de los trastornos mentales severos. El tema de los grupos psicoeducativos para los cuidadores, hay que cuidar al cuidador y definir la entrevista. También necesitaríamos que el ECAP nos ayude al tema de salud mental. Hay que definir qué registro necesitamos y también tenemos que ayudar al ECAP a decirle lo que queremos. Como indicadores, hay unos 16 indicadores, pero lo más importante sería el porcentaje de población que es atendida con pregunta de salud mental hecha, porcentaje de pacientes que mejoran, con la escala de evaluación global y porcentaje de TMS, y acabo, que son seguidos en la primaria. Como conclusiones, hemos definido un proceso de salud mental, hemos sido capaces, ahora nos va a permitir poder homogeneizar la atención, tenemos que ser capaces de poderlo infiltrar dentro de la primaria, entendido la infiltración como el paso ligero y suave por todo el sistema. Tenemos que avanzar en el registro, hay que monitorizar resultados y, por último, tenemos que seguir mejorando en calidad. Gracias.